La Policía Nacional detuvo 24 personas y retuvo la cantidad de 7 vehículos que se encontraban disfrutando de una fiesta clandestina en el área, en una discoteca del área monumental. Se trata de la discoteca VIP, en donde fueron sorprendidas estas personas en violación a lo que es el distanciamiento social, el uso de mascarilla y el horario del toque de queda. La Policía Nacional advierte que no permitirá este tipo de violación a la disposición presidencial que establece el horario del toque de queda, y por tanto los detenidos y los vehículos retenidos serán enviados al Ministerio Público para los fines correspondientes, en tanto que gestionará ante las autoridades de rigor la sanción correspondiente a dicha discoteca.